En 1955, Chrysler presentó al exitoso Chrysler 300. Y hoy, 60 años después, nos deja probar a la última generación de este gran sedán. ¡Vamos a verlo! Primero, la llave. Es la típica llave de Dodge y que habíamos visto también hasta en los productos SRT y los Hellcat. Es exactamente la misma. Sí han incluido el encendido remoto a través de dos toques del botón y también abrir la cajuela, el espacio de carga a través del control de la llave. Otra de las cosas que también me llamó la atención es que estos autos ahora con el Uconnect, que sí es uno de los mejores sistemas de interfase en la industria, mejor desarrollados, mejor logrados, en mi opinión, tiene la opción de poder encender el auto, tiene la opción de encender el vehículo a través del teléfono. Entonces, si estamos de viaje y aterrizamos en un lugar frío, por ejemplo, y el auto está esperándonos, podemos calentarlo. Me parece bastante práctico. En fin, este 2015, definitivamente las grandes novedades están en el interior. Empezando por el volante, es el volante que ya habíamos visto en los productos del grupo Chrysler. Ha sido obviamente adaptado estéticamente para un producto de Chrysler. Entonces tenemos el logo en el medio, que ya lo habíamos visto antes, ¿no? Que lo han extendido, que se ve. Me gusta cómo se ve porque se ve más moderno, se ve elegante. Los botones y la configuración de ellos es exactamente los mismos que hemos visto en toda la familia, en las últimas generaciones de la familia de Chrysler, ¿no? Los botones son bastante amplios, claros, me parece que están muy bien logrados también. En este caso tenemos varios sistemas que son parte de un paquete de seguridad adicionales, por un costo adicional obviamente, ¿no? Pero son novedad para este vehículo, para el 300. Por ejemplo, el sistema de cruise control activo, que regula la velocidad automáticamente cuando encuentra tráfico o no. Y regula tanto la velocidad que hasta puede detener el auto si es que el tráfico para y lo mantiene por 2 segundos. Si el tráfico no se libera en 2 segundos, entonces te dan el control nuevamente a ti. Pero si el tráfico empieza a moverse antes de que cumplan los 2 segundos, el auto automáticamente empieza a avanzar. Me parece bastante bien. Y esto está de la mano con los autos autónomos, ¿no? Que cada vez vamos a, ya se los he dicho antes, cada vez vamos a ver más de eso. Y estos sistemas son claves para eso. Esta vez vamos a grabar el exterior bajo techo porque afuera hay una lluvia tremenda. O sea que vamos a verlo por el frente primero. Los faros, nuevos. Fueron remodelados no solo en diseño, pero también en tecnología. Esta vez la tecnología es toda blanca. Y eso, excelente, se ve muy bien. Otro detalle es que el reflector anaranjado lo sacaron y lo han puesto independiente en el guardafango. Entonces, eso les ha dado cierta flexibilidad para diseñarlo de diferentes maneras. Entonces, los diseñadores han estado contentos por ese lado. Entonces, tenemos tecnología de proyección y LEDs. Continuando, otro de los cambios mayores para este año es la parrilla delantera. Primero, es que aumentó en tamaño 33% y la inclinación también es mayor a la que habíamos visto en la generación previa. Eso también les ha permitido darle un tratamiento un poco más lujoso, un poco más elaborado aquí al frente. Y me gusta cómo se ve. A mí me recuerda, por supuesto, a Bentley, ustedes ya lo sabían, pero también a Jaguar. Entonces tenemos el logo de Chrysler flotando. Y además, otro detalle que quiero que vean es que en esta versión, la S, si se dan cuenta, la parrilla tiene los logos de Chrysler. Detalle muy bueno, a mí me gusta mucho. El diseñador me comentó que el aumento no fue por una cuestión de función y enfriamiento, fue más estética, para darle una presencia más agresiva al vehículo, una presencia más sólida. Continuamos, la parte baja, los faros neblinos también están utilizando tecnología de LEDs, tecnología blanca, luz blanca, entonces tenemos toda la iluminación del frente blanca, entonces vemos consistencia en ese sentido. En cuanto a esta parrilla de abajo, igual, tiene el mismo tratamiento que habíamos visto arriba. Tenemos aquí el sensor
para todos los sistemas de seguridad que vamos a ver. Y además, vemos el tratamiento que ya habíamos visto antes en el 200, que es esto. ¿Se dan cuenta la forma? Es el mismo logo, la misma forma del logo. La tenemos aquí abajo. Y en este caso, como estamos con el S, vemos que esto es el cromo opaco, así lo llaman. Y en las otras versiones, que son la C y la Limited, esos están utilizando cromos, pero en este es negro. Ok, ya no son novedad, porque ya están en casi todos los vehículos que vemos modernos, que vemos en la calle. Otro de los sistemas que también tenemos en este auto es el sistema también de que alerta cuando el tráfico está detenido o cuando nos aproximamos a algo muy rápido. Entonces nos da una advertencia visual, audible, y hasta llega a detener el auto también. Obviamente está vinculado con el cruise control, ¿no? Los sensores que vemos fuera. Otro sistema es la advertencia de que cuando abandonamos los carriles. Entonces todo esto son sistemas preventivos, obviamente, porque lo último que queremos es un accidente. Continuando, el volante como tal, como ya lo habíamos visto en los otros productos, me gusta mucho el grosor, el diámetro, me parece muy adecuado, sobre todo en esta versión que estamos probando, que es la S, es la más deportiva que han presentado hasta el momento. Me parece que está muy bueno. Me hubiera gustado ver la parte baja plana, pero quién sabe, de repente nos sorprenden con una versión SRT o quién sabe, una Hellcat en algún momento, y se están guardando esos detalles para más adelante. La pantalla de instrumentos es el mismo look and feel, el mismo diseño, personalidad que habíamos visto en el 200, y me parece que es algo muy bueno porque tiene una pantalla enorme de 7 pulgadas en el medio, donde ya sabemos el tipo de información que podemos configurar, la podemos organizar de tal manera dependiendo de cuáles son nuestras preferencias. Entonces le da un toque moderno, extremadamente moderno, y al mismo tiempo tenemos los indicadores que son analógicos en ambos lados, el tacómetro a la izquierda, el velocímetro a la derecha, con una iluminación azul eléctrica que me parece que se ve muy bien y también es muy clara. No tengo que estar investigando la información, está ahí a la mano, entonces no me distraigo en cuanto a distraerme, ¿no?, de la vía, que es algo importante. Sobre la visibilidad, me parece que es bastante justa. Pilar A9 es ancho, los vidrios laterales son delgados, pero la visibilidad no es tan mal. Los espejos no son tan amplios como normalmente los vemos en vehículos, al contrario, son delgados, pero son largos. Entonces los puntos ciegos quedan minimizados. Además tengo una señal visual de puntos ciegos que me advierte cuando un auto está. Ese es el sistema de navegación, ¿no?, que lo tenemos activo en este momento, que es muy efectivo. Lo hemos estado utilizando hace poco y es bastante claro. Entonces tenemos una pantalla grande de 8.4 pulgadas, muy clara, fácil de utilizar, que la podemos operar a través de la misma pantalla, porque es la pantalla táctil. El reloj también me recuerda al que vimos en el 200, que se ve elegante porque el fondo es blanco. Me gusta cómo se ve. Por el lado, esta vez tuve oportunidad de hablar con uno de los diseñadores y la verdad que es fascinante. Vamos a empezar por las líneas. Primero, por la de arriba, la que él la llama la línea A, la del cinturón, que va del frente, ¿cierto? Que corta el vehículo por la mitad, continúa la parte trasera, pero fíjense la parte posterior, cómo gira. ¿Por qué hicieron eso? Primero, para tener consistencia con lo que habíamos visto en el 200, darle identidad a la marca Chrysler. Segundo, es porque este es un auto tracción posterior, motor delantero, tracción posterior. Entonces, están tratando de mantener las proporciones y dar esa ilusión. Y lo están haciendo con eso. Recuerdan que habíamos hablado sobre el diseño frontal, lateral, en la parte delantera, cuando no cortan con ninguna línea, le da ese aspecto que fuera más largo. En este caso es lo opuesto, en la parte posterior. Los autos de tracción posterior tradicionales son cortos en la parte posterior. Por eso es que vemos el pilar tan inclinado aquí y tan amplio. Y tenemos esta línea. Entonces da la impresión de que la maletera es muy pequeñita. Eso es uno. Fuera de eso, estamos viendo las mismas líneas que habíamos visto en la generación previa. Otra cosa que quiero continuar. La línea no termina aquí, continúa por la parte baja. Y fíjense cómo se alinea con el captador de luz. ¿Lo ven? Captador de luz que realmente no es tan amplio, pero se ve muy bien. Y en esta versión, la versión S, tenemos este lateral, que es exclusivo para este modelo. Incluye otro captadorcito de luz. Y él me lo dijo, no lo estoy inventando, él mismo me lo dijo. Y además funciona aerodinámicamente bastante bien, mejora.
otra cosa que me mencionó. Las proporciones. 2/3, 1/3. ¿La ven? Entonces, otra de las proporciones que están tratando de mantener en este vehículo es ese look de auto, tracción posterior, clásico americano, con motor delantero V8, y ustedes saben a lo que me refiero. El pilar B escondido. Otro detalle que no quiero dejar de pasar, y también es algo nuevo, me lo mencionó. Continuando con la idea de motor delantero, tracción posterior, otra de las cosas tradicionales que han mantenido en este, fíjense en el pilar A. ¿Ven el ángulo? ¿A dónde apunta? Al eje delantero. Esa es otra de las características que vamos a ver siempre, en teoría, en este tipo de vehículos. Entonces, a mí me fascina este tipo de detalles, son los que me fascinan. ¿Y por qué hacen eso? Porque así como han tratado de acortar la ilusión de la parte posterior, están tratando de alargar la de adelante, esa posición de alargarlo. Ese es exactamente el efecto que le da este ángulo. Fuera de eso, el espejo está bien armado, con la luz direccional, mismo color del exterior del vehículo, muy cómodo, muy práctico, muy limpio. Las ruedas nuevas para este año, estas son de 20 pulgadas que le quedan, así como la ven, extraordinarias. Y me recuerda mucho a las que habíamos visto en los productos de Dodge, el Charger y en el Challenger Hellcat. Se me asemejan mucho. Pareciera un reloj de lujo, ¿no? Bastante fino. Y yo creo que es un buen contraste también, porque el interior en esta versión en particular, porque la más deportiva, existen otras que son mucho más elegantes, el contraste de colores es mucho más dramático. En este caso no, estamos con un interior plástico en su mayoría, que vemos también costuras blancas. Pero entonces es el carácter deportivo. Pero lo balancean bien con ese tipo de detalle, ¿no? Y los vents verticales al mismo tiempo están rodean todo a través de este plástico tipo piano negro. Entonces lo integran todo en un solo elemento, que en mi opinión le da una sensación de ser más amplio de lo que realmente es. Y lo concentran en un solo lugar y me parece bien. Me parece que está bien organizado. Los controles para... aquí tengo los controles, los botones para poder operar los sistemas de seguridad que había mencionado antes. Y además, novedad, tenemos el botón Sport. Hay dos formas de controlar el carácter del vehículo, a través de este botón y a través de el dial para operar la transmisión. Son las dos formas. Entonces, lo que altera, las variables que altera este botón de Sport y el dial son el sistema de dirección electrónico, lo pone más rígido, la suspensión y el motor. Esas son las tres variables que altera. Que esta versión también trae las paletas detrás del volante, que por supuesto bastante conveniente, ¿no? La transmisión es la de 8 velocidades que ya habíamos visto en los otros productos de Chrysler, en la Grand Cherokee, y opera muy bien. Es las cambio de marcha, la transición en marchas son, sí, lo tenemos en el modo regular, son muy suaves. Entonces han aprovechado el espacio que les ha sobrado de alguna manera o que han conseguido a través de este dial para poner espacios de carga. Están bastante bien ubicados y los podemos esconder a través. En este caso tenemos un acabado tipo fibra de carbono. Tipo fibra de carbono, no es fibra de carbono real, pero se ve bien, teniendo en cuenta la versión que estamos probando. Su parte posterior. Primero, mil disculpas porque está bastante sucio. Y la razón es que hemos estado manejando todo el día buscando un lugar para grabar y la lluvia no paró. Por eso es que estamos sucios y no hemos tenido tiempo de limpiarlo. Pero vamos a ver los detalles. Primero, el ala de pato, el alerón. Bastante funcional, según Chrysler. A mi primera impresión me pareció un poco exagerado. Pensé que me iba a bloquear un poco la visibilidad. Sí se ve desde dentro del vehículo, desde el espejo, pero no llega a interrumpir mucho. Y además extiende la parte posterior. Recordemos, líneas horizontales ayudan a darle un poco más de estabilidad al vehículo. Y esa es una de las funciones. De la mano con el logo de Chrysler, que lo extienden bastante horizontal, queda muy bien el logo flotante. Otro detalle que nadie lo sabe. Los números que han utilizado para las chapas los cambiaron y han puesto los mismos que utilizaron para el 200. Los faros, otra de las grandes novedades para este año. ¿Vieron? Si recuerdan la versión pasada, este elemento
era una sola pieza y llegaba hasta aquí, hasta la parte baja del faro. Ahora ya no, lo han separado. Y la razón de ello es, primero, nuevamente, línea horizontal. Segundo, es para darle más flexibilidad a los diseñadores y darle este tratamiento, un radio, una forma más esculpido. Se extiende un poquito en un ángulo hacia el lateral del vehículo. Me gusta cómo se ve mucho más moderno. Entonces tenemos horizontal, las luces de retroceso y las líneas del faro como tal son verticales. A diferencia del 200, que son horizontales, estas son verticales. Y la diferencia con la generación previa es que teníamos los verticales aquí. Aquí han hecho todo un círculo, una circunferencia alrededor. Y en la parte central son las luces del freno. Todo esto es LED LEDs. Área de carga, la abrimos a través del botón. Cámara de retroceso estándar de serie para todas las versiones. Y nos descubre un espacio tremendo de carga. Aquí hemos estado cargando con los equipos todo el día y han entrado perfecto. Tenemos la malla también para poder poner cosas cuando uno va al mercado. Encontramos también el subwoofer de Dr. Dre, los Beats, más de 500 watts. Más de 9 altavoces dentro de la cabina, incluyendo el subwoofer, de primera calidad. Vamos a ver la rueda de repuesto. O sea, si yo soy una ama de casa y tengo acá mis cosas y con la malla y tengo que sacar la rueda y no puedo sacarla, pues esto lo complica un poco. Ok, entonces encontramos la rueda de repuesto, que no es el tamaño completo, y vemos la batería también, distribuyendo la masa del vehículo para una mejor maniobrabilidad. La parte baja también es importante porque han hecho muchos cambios. Primero es que han tratado de levantar esto para darle una presencia más de muscle car. Y segundo, es que los tubos de escape, además de estar empotrados en el paragolpes, esos han extendido mucho más. Nuevamente, estamos hablando horizontal. Han extendido de forma horizontal para darle más presencia. Pues acá también tengo para poner el celular. Me recuerda mucho al 200, nuevamente. Y aquí tenemos para poner las botellas, las llaves. Esto también lo podemos cerrar. Y aquí descubrimos un espacio de carga que también ha sido muy bien organizado. Y tengo también para conectores para USB, auxiliares, tarjetas de memoria. Chrysler 300 moderno. Los asientos también me gustan. Otra de las cosas que vemos en este producto del grupo Chrysler y que ya habíamos visto en la nueva generación de la Jeep Cherokee, Grand Cherokee, es que los diseñadores de interiores toman como inspiración paisajes. Para la Grand Cherokee eran paisajes en el mundo. Para el 300 son ciudades de los Estados Unidos, ciudades importantes o relevantes de los Estados Unidos. Este interior que estamos manejando ahora, con este color azul oscuro en contraste con negro, es Detroit. Eso fue lo que nos explicaron hoy. Saben que los diseñadores tienen otra forma de ver las cosas, ¿no? Y la verdad, qué bueno, porque les ha quedado muy bien. Porque quizás el color solo como tal no sería mi preferido. Pero cuando ya le das un motivo, cuando le das una cara, una personalidad a ello, ya una razón, ya tiene un poco más de sentido. Y creo que tiene sentido en este caso. Porque Detroit es una ciudad industrial, pero que ahora está tratando de rejuvenecerlas, ¿no? En esta nueva etapa de la industria automotriz y de la misma ciudad. Otros detalles también que llaman la atención en esta versión es el sunroof. El techo solar es enorme. Solo puedo operar, obviamente, abrir el vidrio aquí en la parte frontal. En la parte posterior se queda fija, pero la malla la puedo abrir totalmente hasta la parte posterior, mejorando mucho la iluminación del vehículo. Otro detalle también que llama la atención es que el sistema de audio opcional en los nuevos 300 son los Beats de Dr. Dre, que ahora están de moda, ¿no? Todo el mundo los está usando en los audífonos, los headphones, y esas cosas están de moda. Y además que la calidad, tengo entendido que es muy buena. Su banca posterior no es la más amplia del segmento, definitivamente. Aquí dos adultos entran cómodos, pero tres ya entran apretados. Novedades para este año, dos conectores de USB para poder cargar dispositivos. Tengo calefacción en ambos asientos y tengo la malla para cubrir. Tengo también los vents aquí a la mano, muy prácticos. No tengo los controles como tal, pero en fin, tengo estos apoyabrazos, el mismo material que habíamos visto en el resto del interior,
de muy buena calidad. Tengo acá un espacio para cargar cosas y dos botellas. Yo la escondo. Sí, la verdad que está bastante cómodo. Me gusta porque son asientos abutacados, se sienten hundidos. Y la consistencia de los materiales me gusta, porque estamos viendo el cuero de primera calidad con las costuras muy buenas. En cuanto a los paneles laterales, encuentro que tienen consistencia en diseño frente a los que tenemos adelante. Mismo diseño, mismos materiales, que dan esa impresión que te estuvieran abrazando. Y en cuanto al espacio, tengo bastante espacio acá. La gente, yo sé que me han estado preguntando en Facebook, tengo por lo menos 3 dedos y en los hombros también estoy bastante bien. Y la visibilidad en la parte posterior, se nota que los asientos, las puertas son alargadas y eso ayuda a mejorar la visibilidad de los ocupantes posteriores. 2 motores disponibles para este año, los mismos que habíamos visto en la generación previa, el V6 Pentastar de 3.6 litros que puede generar 292 caballos de potencia, y por $3,000 adicionales puedes conseguir este, el motor Hemi V8 de 5.7 litros que puede generar 363 caballos de potencia y 394 libras de torsión, y Chrysler nos asegura que puede acelerar de 0 a 60 millas por hora en menos de 6 segundos. Así que ahí lo tuvieron, al Chrysler 300 2015, 4 versiones disponibles, la Limited, S, C y C Platinum. La más económica de todas arranca en $31,500, esta versión, la S, empieza en $34,000 y la versión más cara, $42,500. Competidores directos, Ford Taurus, Toyota Avalon y Chevy Malibu. Muchas gracias por las preguntas, muchísimas preguntas, pero voy a responder a las más comunes, que han habido bastantes, que son muy similares. Primero, si va a existir la versión SRT o una Hellcat. Le pregunté a los oficiales y me dijeron que no. Me sorprendió porque además me dijeron que parece que van a hacer una versión especial SRT para los países árabes y para Australia. That's it, no más. ¿Y por qué no están haciéndolo para el resto de los países, por ejemplo, Norteamérica o Sudamérica? Es porque solo el 10% de los 300 se vendían en versiones SRT. Entonces, no les conviene. No les sale a cuenta. Entonces, eso es justificable. La segunda pregunta, si va a llegar a Sudamérica, están evaluándolo porque realmente las ventas del 300 no fueron muy grandes. Ni en Brasil, ni en el resto de los países. Y México sí va a llegar. Y para continuar la tradición,